más adelante. Ah, ahí estamos. Bueno, está. Bueno, Carlos, una jornada un tanto difícil la de hoy, con esta situación que afecta a lo personal. Sí, pero bueno, ya estamos acostumbrados que nos tengan en estas condiciones los delincuentes habituales de Saladillo, que estos son delincuentes, estos son futuros delincuentes. Es más, son delincuentes porque los que tiraron piedras acá es uno de una moto rosa, que es Maximiliano Farías, que anda con Jeremías Nini, todos estos muchachos que entran y salen de las comisarías, roban lechones en los campos y demás, que nadie hace nada para meterlos presos. Y a mí no me importa si se enojan los padres. Si quieren venir los padres a hablar conmigo, vengan a hablar los padres conmigo, ¿eh? Esto lo hacen los hijos de ustedes, ¿eh? Los delincuentes que tienen de hijos hacen estas cosas, ¿eh? Hay que empezar a ponerle nombre y apellido a todos los delincuentes de Saladillo, ¿eh? Hoy también fuimos a buscar una moto, una señora de PETA la guardó adentro de la casa y no la quería entregar. El menor que andaba arriba de la moto andaba rompiendo la plaza Armendáriz. Y nos amenazaron, diciendo que íbamos a tener noticias nuestras. Acá están las noticias, ¿ven? Estas son las noticias que tenemos de los delincuentes estos. De una buena vez por todas hay que tener... Yo me las sigo aguantando, ¿eh? Yo soy funcionario, no voy a parar. No voy a parar. La gente común, la gente normal, la gente que paga sus impuestos, la gente que quiere hacer las cosas bien, tiene que estar tranquila. Los delincuentes tienen que estar abajo de las motos, sin las motos y presos. Así de clarito, ¿eh? Así que todo el mundo se tiene que poner las pilas como se las tiene que poner. Jeremías Nini es uno de los delincuentes. Maximiliano Faría es el otro. Y hay una sarta de delincuentes más que andan dando vuelta, que son los que andan con las motos corriendo en el centro. De una buena vez por todas, tienen que ponerse las pilas. Y si algún padre tiene algún problema porque yo le nombro el hijo, venga y habla conmigo. Venga y hable conmigo, vamos a ir a hablar con la fiscal. ¿Hay apoyo? Ha habido denuncia, evidentemente, en el orden policial. ¿Y hay apoyo a la gestión Quiroga en este aspecto? Porque son denuncias y contundentes las suyas. Por supuesto que hay apoyo. Si yo soy un funcionario que estoy dentro de la ley, yo no estoy haciendo algo fuera de la ley. Si yo estuviese haciendo algo fuera de la ley, los fiscales y los jueces de falta y la jueza de paz ya hubiese intervenido para que yo haga las cosas de otra manera. Señores, de una buena vez por todas tenemos que ponerle nombre y apellido a esto. De una buena vez por todas tenemos que hacernos cargo los que nos tenemos que hacer cargo. Mi función es la seguridad vial y sacar las motos y los vehículos que están fuera de la normativa legal de la vía pública. Estos señores hacen lo que quieren, no pueden hacer lo que quieren. Hoy un padre que le entregó una moto a un hijo menor de edad que iba con tres menores, me dijo yo que si yo me creo dueño del pueblo. No, señor, yo no me creo dueño del pueblo, señor. El señor esposo de la señora de PETA. Yo no me creo dueño del pueblo. Yo lo que sí sé es que tengo que hacer mi trabajo. Y él está haciendo mal lo que está haciendo, porque no le puede entregar una moto a un menor. Y hoy guardó una moto adentro de la casa en una clara y evidente acción de encubrimiento. Entonces, mañana voy a hacer un informe como corresponde y voy a hacer una denuncia como corresponde. Repito, si algún padre de los que acabo de nombrar quiere venir a decirme algo, puede venir. Y vamos a ir los dos a la fiscalía. Si me quiere denunciar, denúncieme. Si quiere hacer una marcha, hágala. Pero acá las cosas hay que decirlas como son. ¿Esto pasa al límite de lo público con acciones que afectan la propiedad privada? Yo asumí la responsabilidad y los riesgos cuando asumí mi función. Entonces está dentro de mis líneas, de mis riesgos y de mis jugadas. Entonces no tengo miedo, que les quede clarito que no tengo miedo, no le tengo miedo a ninguno. Cuando tenga que perder, perderé. Cuando tenga que perder, perderé. Mientras tanto voy a hacer todo lo que diga la ley para sacar todo de la vía pública que afecte al buen convivir del ciudadano.